Olá, é um orgulho apresentar a quinta aula do curso internacional Estado, Política e Democracia na América Latina, organizado pela UERJ, pelo Grupo de Puebla, Université e UMET. E para essa quinta aula, a honra é ainda maior, porque vamos ter como convidado uma das maiores personalidades da América Latina, que é o professor Eugênio Raul Zaffaroni, que, na verdade, dispensaria qualquer apresentação. Mas, para cumprir o papel, o professor Zaffaroni foi juiz da Suprema Corte Argentina e, hoje, é juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E, sem sombra de dúvida, uma das maiores referências mundiais, se não a maior, na criminologia crítica, no direito penal, e que hoje nos faz um olhar atento sobre esses dias que a América Latina vive, em que o direito penal, que tradicionalmente foi dirigido contra as classes populares, hoje também é dirigido contra segmentos políticos progressistas que se insurgem, que lutam contra o que ele chama de totalitarismo financeiro, através da figura do Lawfare. Aqui no Brasil, nós temos convivido bastante com a figura do Lawfare, e o professor Zaffaroni vai, na sua conferência, na sua aula, analisar esse tema do Lawfare e a pena. Portanto, passamos a palavra ao professor Zaffaroni, a quem cumprimento e me sinto muito honrado de estar aqui fazendo essa apresentação. Bueno, muchísimas gracias, muy honrado de participar en esta quinta clase y muy honrado por, muchísimas gracias por las palabras del ilustre presentador. Hablar de lawfare, bueno, todos sabemos, es una expresión paralela a warfare, bueno, hacer una campaña de derecho en vez de una campaña bélica, una lucha, una guerra de derecho, pero da la impresión de que eso fuese un fenómeno nuevo y en alguna medida presenta algunas características nuevas, pero el fenómeno en sí, de nuevo, tiene poco. Si lo vemos en la perspectiva general del derecho penal, creo que hay un derecho penal auténtico, verdadero, y un derecho penal vergonzante. No digo que el derecho penal verdadero es aquel que ha servido a lo largo de la historia para contener las manifestaciones de ejercicio irracional del poder punitivo. Pero claro, se me va a decir, bueno, ¿y el otro derecho penal, aquel que viene desde la Inquisición, etcétera, no es derecho penal? Sí, es derecho penal vergonzante. Los penalistas hasta hoy destacan el primero siempre, ¿no? Nosotros nos creemos hijos de Beccaria, de Sonnenfels, del iluminismo, sí, claro. Pero a la Inquisición lo ocultamos, y lo ocultamos tremendamente. Pero a lo largo de la historia, imagínense, bueno, no conozco ningún instituto de derecho penal que se llame Torquemada, por ejemplo, ¿no? Y los otros nombres de los inquisidores o los teóricos de la Inquisición, bueno, los podemos buscar o remover en la historia, pero no, los penalistas los ocultan totalmente. Es decir, hay un derecho penal verdadero que es aquel que sirve justamente para que no se desboque el poder punitivo, y un derecho penal vergonzante que es aquel que se presta al desbocamiento del poder punitivo, al desborde del poder punitivo. Este derecho penal vergonzante descuartiza al derecho penal verdadero y aparece cíclicamente en la historia. Realmente, si vemos
Desde que aparece o reaparece el poder punitivo en Europa y posibilita la estructura vertical de las sociedades europeas y con eso posibilita el colonialismo mismo, es decir, desde el año 1000 hasta hoy, porque antes había desaparecido con los germanos, se había reducido muchísimo. Bueno, cuando resurge hasta hoy, tenemos manifestaciones de un discurso punitivista que siempre ha pretendido ampararse en la amenaza de un mal cósmico, amenaza de mal cósmico que fueron cambiando a lo largo de la historia. Cuando hay un mal cósmico que amenaza a la humanidad, que nos amenaza con hacernos desaparecer, que nos amenaza con grandísimos desastres, entonces la reacción contra ese mal no debe tener límite. Y entonces todos los que pueden aparecer como desmintiendo semejante magnitud del mal o poniéndola en duda, son los peores enemigos. ¿Por qué? Porque deslegitiman la autoridad del que quiere ejercer ese poder punitivo ilimitado. Y lo grave es que cuando ese poder punitivo se desborda, ¿quién lo ejerce? Una de las ilusiones que sufren los penalistas y muchos jueces es que ellos ejercen poder punitivo. Y es mentira. A partir de ahí empieza toda la confusión. Basta pararse en la acera de cualquier tribunal del mundo para darse cuenta que de un coche oficial bajan personas esposadas. Y no la salieron a buscar los jueces, los fiscales, los abogados, no. Los seleccionó la policía. Lamentablemente, el poder punitivo descontrolado en el mundo en el siglo pasado cobró muchos millones de víctimas. Muchas más víctimas estatales de ese poder punitivo que la suma de todas las víctimas de los homicidios de iniciativa privada. Tremendo, tremendo. Y esas víctimas fueron victimizadas por las agencias que se suponía que tenían el deber de preservar nuestra vida, nuestros bienes, nuestra libertad, nuestros derechos. Si desapareciésemos todos los penalistas, los jueces, tribunales. El poder punitivo no desaparece, por el contrario, se expande ilimitadamente. Y se expande porque no tiene contención jurídica. Y cada genocidio no ha sido más que una expansión del poder punitivo sin control jurídico. ¿Cuál es, por ende, la función de los jueces, la verdadera función que tendríamos que programar nosotros desde la doctrina penal, desde nuestros libros, cuando hacemos ciencia jurídico-penal? ¿Qué es lo que pretendemos? Es un saber, bueno, no sé si es ciencia o no, pero no importa. No es un saber, es un saber, una pure art. No, es una ciencia que tiene un objetivo, un saber que tiene un objetivo práctico, pragmático. Construimos sistemas donde interpretamos las leyes en forma racional, no contradictoria, y pretendemos que los jueces eleven eso a jurisprudencia a través de sentencias. Y cada sentencia es un acto de un poder del Estado. Y si es un acto de un poder del Estado, cada sentencia es un acto político, un acto de gobierno de la polis. No será partidista, pero es político. Y ahí es cuando vemos que se usan discursos de esas amenazas de males cósmicos a lo largo de toda la historia para desarmar la verdadera función de contención del poder punitivo, función de prevención de genocidios, en definitiva.
Y a lo largo de la historia nos han amenazado con infinitos males cósmicos, realmente de diversa naturaleza, de dispar naturaleza, desde las brujas, el maligno, los herejes, la sífilis, la degeneración, el comunismo internacional, todo. Mucho más, la droga, el alcohol. Y podemos verificar que en función de esas amenazas se ha ejercido poder punitivo ilimitado. Se ha matado muchísima gente, millones y millones. Sí. Pero cabe preguntarse, ¿alguna vez en realidad ese ejercicio de poder punitivo nos ha librado de algún mal? No. No. Alguno de los males cósmicos, no era tan cósmico, pero bueno, alguna razón fáctica existía. O han desaparecido, o se diluyeron, o la sífilis la curó la penicilina, o bien el comunismo internacional se implosionó, o bien siguen siendo problemas, como el alcoholismo, ¿no? Que no resolvió nadie. Pero nunca, nunca, nunca a lo largo de la historia ese poder punitivo nos resolvió ninguno de los males cósmicos que tomó como pretexto para expandirse, lo cual significa que siempre estuvo al servicio de otras cosas, y lo cual significa que esto es una permanente estafa a lo largo de toda la historia de la humanidad. Una estafa que es grave, porque se reincide a lo largo de siglos, se vuelve a caer en la misma trampa, en el mismo ardid. Nuestra civilización se comporta como aquel necio que todos los días se compra una fábrica, una máquina de hacer dólares, o todos los días cae en el cuento del legado, o todos los días cae en el timo del gato. Sí, reiteramos el mismo error, caer en el mismo ardid, creer que el poder punitivo nos va a resolver algún problema, algún mal cósmico que nos amenaza con destruirnos. Así fue a lo largo de mil años. Y así llegamos a este momento en esta región del planeta, en nuestra América Latina. Región que lleva 500 años de resistencia contra el colonialismo. 500 años, bueno, Hegel decía que son 500 años de historia, porque antes de llegar ellos no teníamos historia. No. Lo que tenemos de que llegaron ellos es la historia del colonialismo que ellos nos impusieron. Y la historia de las resistencias de nuestros pueblos, de las diferentes tácticas de resistencia. Las estrategias eran siempre las mismas en el fondo, aunque sea una generalidad. Siempre resistencia al colonialismo, que cundió a través de etapas diferentes, la originaria, la del neocolonialismo, primero en función o en acuerdo con nuestras oligarquías nacionales, luego cuando los movimientos populares desarmaron las oligarquías o debilitaron las oligarquías nacionales, se alienó a los oficiales de nuestras Fuerzas Armadas con la ideología de la seguridad nacional, que nos iba a liberar del comunismo internacional, por supuesto. Cada uno de estos males cósmicos venía entramado en una ideología que nos iba a ofrecer el paraíso cósmico. Sí. Íbamos, esa ideología del racismo spenceriano, íbamos a ser todos inteligentes de cabeza grande después, que se matara a todos, se eliminara a todos los de cabeza chica.
Esa ideología de volver a la sana comunidad germánica, aria, con sentido innato de justicia. O bien, lograr el igualitarismo perfecto después de la dictadura estalinista. Y muchos se prestaron a eso, muchos descuartizaron el derecho penal. Sí, el Tribunal del Pueblo, el Volksgericht nazi, Roland Freisler, ese payaso togado, disfrazado de juez. O Wyszynski, en las purgas estalinistas del 38. No es nuevo, no es nuevo que alguien se ponga al servicio de la destrucción del derecho penal verdadero para construir un derecho penal vergonzante, sí, descoyuntando al derecho penal verdadero, que tiene la virtud de renacer, tiene esa virtud que tenía algún ente imaginario así, de la mitología, que se podía reproducir de cualquier pedazo que quedase, o que podía recuperar la cabeza si lo decapitaban, que volvía a crecer. Así, el derecho penal verdadero crece, porque crece, ¿de qué crece? Crece de la innata pulsión de libertad, de los hombres, de las mujeres y de los pueblos, del ser humano, que nunca, nunca logra matarlo del todo. En algún momento crece. Y en nuestra región se han producido en todas esas etapas momentos de sístole y diástole. Momentos de altísima represión. El poder punitivo de nuestra región, por regla general, no fue formal, no pasó a través de jueces, no pasó a través de jueces la esclavitud, no pasó a través de jueces la explotación que casi extingue a nuestras poblaciones originarias. Fuimos ocupados policialmente en el colonialismo originario. Luego, en el neocolonialismo, ahí cundieron todas las teorías biologistas, racistas. Nuestras oligarquías pretendían estar haciendo una labor humanitaria porque eran los visionarios de la civilización frente a pueblos de indios, mestizos, negros, mulatos, zambos, a los que no podían dejar que se gobernasen porque todavía no tenían la cabeza grande, como decía Spencer. Y entonces ellos venían a cumplir esa benéfica labor de gobernar a la masa informe que todavía no había adquirido conciencia. Y su ejercicio de poder punitivo era fundamentalmente policial. No menos genocida que el primario. A veces igual o más genocida. Y después vinieron movimientos populares a partir de la Revolución Mexicana del año 10. A partir de esa tragedia que fue en el siglo XX la más grave de las guerras civiles de la región, a partir de entonces surgen gobiernos populares y vienen las resistencias a esos gobiernos. Los gobiernos populares, seamos sinceros, pudieron cometer errores a veces. A veces fueron autoritarios, a veces fueron paternalistas policiales, pero todos los errores juntos de los gobiernos populares del siglo pasado, todos empalidecen frente a las atrocidades que se cometieron
para contener la ampliación de la base de ciudadanía real que esos gobiernos posibilitaron. Todas. Si me limito a las de mi país, golpe de Estado del 55, derogación de una constitución por bando militar, convocatoria a una constituyente invocando poder revolucionario, fusilamiento por delito político sin proceso, proscripción del partido mayoritario durante 17 años. Y me quedo corto. Son algunas. Empleo del Poder Judicial para estigmatizar a nuestros líderes, claro, por supuesto. Y hasta recuerdo los nombres de los jueces, algunos de los cuales en aquellos años todavía me enseñaba historia constitucional en la facultad. Lo recuerdo perfectamente. El odio a todo lo popular, el desprecio a todo lo popular, la consideración de los líderes populares como corruptos y como inferiores. ¿Y por qué? Porque se supone que son apoyados por una parte de la población que todavía no le creció la cabeza. Y por ende se supone que engañan a esa parte de la población, que es la mayoría, que ellos consideran poco menos que débiles mentales. Esa es la verdadera historia del gorilismo, del odio a todo lo popular. Hay cosas que no son nuevas. Pero sí es nuevo, es nueva la etapa de colonialismo en que nos encontramos, porque es nuevo también el orden de poder planetario. La economía se ha financiarizado, las corporaciones del hemisferio norte hoy tienen como rehenes a los políticos. No sufrimos el mismo imperialismo anterior. El imperialismo anterior era una presión ejercida por políticos del hemisferio norte, encabezada de la empresa política encabezada por gobernantes, en favor de sus establishment, naturalmente, sí. Pero eran ellos los que la llevaban adelante. Ahora, los políticos del hemisferio norte son lobistas de las corporaciones transnacionales. Y las corporaciones transnacionales no están manejadas por los dueños del capital, como en el viejo capitalismo productivo. Están manejadas por tecnócratas, que son los chief executive officers. Tecnócratas que, si no cumplen la misión de conseguir la mayor ganancia en el menor tiempo, son desplazados porque se los reemplaza por otros, de modo que no tienen ningún poder de negociación. Solo tienen que obtener el máximo de ganancia en el menor tiempo, a toda costa. Y así van cayendo obstáculos éticos, legales. ¿Y qué es, en definitiva, este totalitarismo financiero que van montando? ¿Qué naturaleza tiene? Tiene naturaleza criminal. Cometen macroestafas como la del 2008, cometen vaciamientos de estados, administraciones fraudulentas astronómicas como la de mi país, endeudan infinitamente a los estados, los vacían, destruyen economías, cometen extorsiones como son todas las de los holdouts, cometen crímenes de ecocidio, de destrucción del medio ambiente que están poniendo en peligro la subsistencia de la especie humana en el planeta. Esta emergencia que estamos viviendo no es porque un chino se le ocurrió comerse un murciélago.
Esto es por los desequilibrios ecológicos que estamos causando, que provoca transformaciones en la vida microscópica, que es donde nació la vida. Cometen grandes corrupciones, nos manejan y desconciertan a nuestras poblaciones a través de los monopolios u oligopolios mediáticos. Esos monopolios u oligopolios mediáticos asumen en esta nueva versión totalitaria la función de los viejos partidos únicos. Son partidos únicos. Basta abrir la televisión, escuchar a un comunicador de estos y darse cuenta que es un político en acción. Está en permanente campaña. ¿Campaña para qué? Campaña para fabricar nuestros candidatos a virreyes y llevarle adelante la campaña electoral. Cuando el candidato a virrey se instala, nos destruye la economía a través del endeudamiento astronómico. Ese es el neocolonialismo que estamos sufriendo desde las últimas décadas. Y ese neocolonialismo, ¿cómo maneja el poder punitivo? ¿Cómo pretende manejar el poder punitivo? Primero, ¿contra quién lo debe dirigir? Y lo debe dirigir contra los excluidos, porque lo que nos va a imponer es un modelo de sociedad que se llama 30-70, 30% incluido, 70% excluido. Hay que contener el 70% excluido. Claro. Pero también lo va a dirigir contra quien puede obstaculizarlo, molestarlo. ¿Quién es? Los políticos populares, los dirigentes populares. ¿Por qué? Porque se presenta como la antipolítica. Todos los políticos son corruptos. El nuevo mal cósmico es la corrupción. Yo soy el impoluto virginal, que no soy político. ¿Y cómo llega? Ese es el discurso que transmiten estos partidos políticos únicos en su permanente campaña. Inventan una casta de parias también. En cada país hay una casta de parias, de las cuales todos los demás tienen que distinguirse. Y para distinguirse tienen que, y ellos mismos les recomiendan, adoptar los lenguajes, los usos de las clases hegemónicas. Y entonces tenemos un desconcierto de población con clases medias que reproducen discursos ridículamente, imitando a los sectores hegemónicos. Pero además consiguen, de alguna manera, el apoyo de clases populares. ¿Y cómo? A través del poder punitivo. Y les relato cómo. Es demasiado claro, demasiado evidente, algo que parece que no se percibe. Y en esto se lo digo también a los movimientos populares de nuestra región. También. No por pasar una factura ni por censurarlos, sino para recomendarles que por favor pongan atención y que no se equivoquen. Muchas compañeras y compañeros piensan que el 70% de excluidos se podrá controlar con tanques de guerra, rodeando favelas, pueblos jóvenes, barrios precarios, villas miserias, o bien con los cosacos del zar. No. Creo que están viviendo a fines del siglo XIX. Nada de eso es cierto. Ese no es el método. Es mucho más siniestro y mucho más insidioso.
Yo no sé si los tanques de guerra funcionan. No sé si tienen suficiente combustible. Los cosacos del zar no existen y los zares tampoco. Pero lo que sí existe son campos de concentración que tenemos en toda nuestra región y que suelen llamarse cárceles, institutos penitenciarios, etcétera, con una superpoblación del orden del 200%, 300%. Son campos de concentración manejados por los propios capos. Hay algunos capos, alguna organización más o menos delincuencial adentro que normalmente toma el control interno de ese campo de concentración. Y ahí sumergimos a pequeños ladroncitos. Nuestra población penal debe tener un 20% de sujetos por homicidios, violaciones, etcétera, como máximo. El resto es delincuencia de supervivencia, pequeña delincuencia de supervivencia. Fundamentalmente delitos contra la propiedad, y ni siquiera violentos muchos de ellos, o no muy violentos. Se sumerge a un adolescente ahí, o se le hace una carrera previa de exclusión, de escolaridad, de inserción en cárceles de menores, hasta que llega ahí. Se lo tiene ahí encerrado algún tiempo, porque la mitad de nuestra población penal está en prisión preventiva, es decir, es una población flotante, no por cosas muy graves, porque si no, no sería flotante. Y después de humillarlo, después de subestimarlo, después de modificarle su subjetividad, después de entrenarlo para que el día que salga siga robando, se lo pone en la puerta con un certificado de incapacidad laboral absoluta. ¿Y qué es lo que hace? Aquello para lo cual se lo entrenó, roba. ¿Y a quiénes roba? A sus vecinos. Porque el ejercicio de poder punitivo es selectivo en la criminalización, pero también en la victimización. Cuanto más pobre se es, más riesgo de victimización se corre. Los vecinos naturalmente se sienten agredidos. ¿Y qué hacen? Reclaman más poder punitivo. Ese es el método. Hacer que los propios excluidos pidan poder punitivo. Así se explican algunas contradicciones. ¿Por qué algunos sectores sociales votan a algunos virreyes? Es un mecanismo de esta naturaleza. Y por otra parte, el mecanismo es muy funcional para desarmar el sentimiento de comunidad de los excluidos, impedir la organización, impedir el diálogo entre ellos. Y por ende impedir que tomen conciencia de la situación del segmento social al que pertenecen. Y por ende dificultar que tengan una conducta política coherente con su situación. En fin, podría dar algunos detalles más de esta funcionalidad, pero esta es una. Y cuando uno ve cómo se ha producido esta superpoblación penal, esto que ha convertido nuestras cárceles en campos de concentración, y se da cuenta que es un fenómeno que se ha ido desarrollando a lo largo de 30, 40 años. Se pregunta, bueno, pero ¿esto es obra de los virreyes solo? No. Pasaron todos los colores políticos y los propios movimientos populares se encontraron amenazados. Amenazados por los partidos políticos únicos que son estos medios monopólicos o oligopólicos. Y respondieron a los reclamos de esos medios. Y fue aumentando la concentración en estos campos. No quiero mencionar algún país en particular,
pero hay algunos donde este aumento ha ido del 7% anual acumulativo, más o menos parecido a la inflación de ellos. Hasta que ha llegado a un límite que lo convierte en un problema de verdadera seguridad del Estado. Cada vez vamos teniendo mayores proporciones de nuestra población que banalizan la cuestión penal. Y al mismo tiempo se autonomizan las policías, empiezan a recaudar por su cuenta, las policías adoptan para granjearse ciertas simpatías, adoptan conductas letales, fusilamientos sin proceso, ejecuciones sin proceso. Los jóvenes marginales se refugian en formas más organizadas, también generan condiciones mafiosas de ejercicio de poder punitivo al margen de los jueces y también recaudan fiscalmente, por supuesto. Surgen los grupos de autodefensa, los paramilitares, parapoliciales, comandos, milicias, que también cobran impuestos y ejercen poder punitivo por su cuenta. El caos social, hasta que algún genio que está en la cúpula del poder se le ocurre bajar las Fuerzas Armadas a función policial. Como no tienen preparación, cometen errores, se granjean, pierden el respeto de las poblaciones. Se debilita el Estado en cuanto a monopolio del poder punitivo, en cuanto a monopolio de la recaudación fiscal y en cuanto a defensa nacional. ¿Qué mejor para el colonialismo que estados debilitados? Ese es el programa. Y en ese programa tiene que ser parte, naturalmente, la criminalización de los líderes populares. Cabe duda. ¿Y cómo se logra? A través de un menaje complicado en que entran algunas minorías judiciales, del Ministerio Público, junto a deformadores de opinión de los medios monopólicos, de estos partidos únicos, por supuesto, frente a espías de los servicios de inteligencia, que nunca sabemos al servicio de quién están o para quién trabajan, algún policía corrupto, y todo este menaje que da por resultado procesos inválidos. No me basta referirme a mi país. ¿Qué se hizo? Se armaron tribunales mediante traslado de jueces, como si fuera un ajedrez, se pusieron las piecitas. Tuvimos un presidente, yo nunca confío mucho en los ejecutivos que dicen quiero judiciales independientes que me controlen. A nadie le gusta que lo controlen, no importa. Pero lo dicen, por lo menos el discurso. Tuvimos un ejecutivo que tuvo la rara y originalísima sinceridad de decir quiero jueces propios. Tuvimos un proceso por traición a la nación. Cuando nosotros tenemos definida la traición a la nación como garantía en la Constitución, que dice solo es traición a la nación en caso de guerra. Nunca tuvimos guerra, salvo la de Malvinas. Cuando correspondía escarcelar, es decir, hacer cesar la prisión preventiva de algunos dirigentes populares, se inventó una teoría. Teoría. No, no se puede escarcelar porque todo corrupto que estuvo en el poder queda con vínculos residuales. Jamás nadie dijo eso. No se lo puede encontrar ni en el último folleto de la última biblioteca de cualquier país. Sin embargo,
sin embargo, ese es el método que se usó. En lo nacional, en lo federal, y podría seguir con muchos casos. Prevaricatos claros, prevaricatos incuestionablemente claros. Sentencias contrarias al derecho, sentencias sin pruebas. Explotación del concepto de asociación ilícita, clonación de procesos. Para no hablar de la situación de una dirigente popular de la provincia de Jujuy, cuyo gobernador no tuvo mejor idea que ampliar en la primera sesión, después de asumir la función de gobernador, en la primera sesión de su legislatura, mandar una ley ampliando el Superior Tribunal de la provincia. Generó vacantes en el Superior Tribunal de la provincia, dos diputados de su partido que renunciaron a sus bancas, a la semana siguiente los nombró jueces y que habían votado la ampliación del tribunal, a la semana siguiente los nombró jueces del Superior Tribunal de la provincia. Hace casi 5 años que está presa una dirigente popular de la provincia, Milagro Sala, hoy en arresto domiciliario, pero en arresto domiciliario porque lo ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Clonación de procesos, invención de procesos, invención de pruebas, testigos que dicen que no les comprende las generales de la ley y que son empleados del gobernador. Hasta hoy se mantiene esa situación. Me voy a decir, bueno, la complicidad judicial. Nuestros poderes judiciales en general participan minoritariamente en el lawfare, en esta persecución política. Son pocos. Pocos los jueces, los funcionarios que participan en esto. Motivaciones. Algunos creo que porque quieren lograr fama, una cuestión. Otros porque quieren ascender más rápido dentro de las jerarquías o supuestas jerarquías de los poderes judiciales, hacer carrera, por así decir. Otros porque creen que es la forma de dar el salto a la política. Jueces estrella. Otros por complejo de inferioridad. Se dan cuenta que no tienen poder y creen que acercándose al poder de turno se sienten poderosos. Motivaciones todas bastante patológicas. No digo que sean enfermos, pero bastante neuróticas por lo pronto. Y gravemente neuróticas. Son una minoría. La gran mayoría de nuestros poderes judiciales, la gran mayoría de nuestros jueces permanece indiferente, y ahí está su pecado. Porque esa minoría ensucia, embadurna pestilentemente al resto. El resto se refugia en el silencio, coopera por omisión. Lo cual es una cooperación importante en esas circunstancias. Creo que esto tiene que hacernos pensar o repensar en la región varias cosas. Hay una lucha política, por supuesto, hay una lucha por la recuperación de la política y por la recuperación de nuestros movimientos populares. Hay que seguir adelante la lucha anticolonial en esta etapa de tardo colonialismo financiero, pero una parte de eso tiene que ser tomar conciencia de la función que cumple
de la triste función que cumple el poder punitivo y de la necesidad de redefinir los perfiles de nuestros jueces y nuestras estructuras institucionales judiciales. Como parte de esa lucha anticolonial, se nos han metido al neutralizar la verdadera acción de contención del ejercicio del poder punitivo de nuestros propios movimientos populares a través de la amenaza de pérdida de votos y de desprestigio y de acusarlos de cómplices, de ladrones, etcétera, de los partidos políticos únicos, de los medios de comunicación monopólicos. Y se ha permitido la criminalización de nuestros líderes y de nuestros dirigentes mediante deformaciones institucionales de nuestros poderes judiciales y deterioros y degradación de los perfiles de los jueces. En gran medida, y con esto termino, esto no se debe descargar solamente en los jueces. Los jueces no nacen de incubadoras ni por generación espontánea, los formamos en las academias. Y en consecuencia, carguemos cada uno con la parte de responsabilidad que le incumbe en esto. Y en ese sentido, carguemos nosotros, los académicos, con la pregunta acerca de qué derecho penal y qué derecho estamos enseñando. ¿Qué teorías jurídicas estamos enseñando? Porque a veces tengo la sensación de que lo que se enseña son unas teorías jurídicas normativistas cerradas a cualquier dato de realidad, que para lo único que sirven es justamente para el silencio de las mayorías judiciales, para legitimar o racionalizar o neutralizar valores de la mayoría de los poderes judiciales. Tengamos todo esto en cuenta porque es parte de una lucha que tiene 500 años y en la que vamos a seguir adelante y en la que nuestros pueblos no se van a quedar quietos. Bueno, muchísimas gracias. Agradecemos ao professor Zaffaroni a brilhante conferência a respeito desse tema tão caro para todos nós latino-americanos. Eu vou aqui fazer algumas considerações para indagar ao professor Zaffaroni se o fenômeno que ocorreu no Brasil com Lula, na Argentina, com Cristina Kirchner, no Equador, Rafael Correa, na Bolívia, com Evo Morales, pode ser caracterizado como lawfare nos termos que o senhor coloca aqui para nós. E uma segunda questão é o que nós, juristas democráticos, que vamos verificando o silêncio quando não há adesão de boa parte das universidades, de boa parte do pensamento jurídico a esse quadro que o senhor descreve, qual é a postura que os juristas democratas podem ter diante desse quadro que o senhor identifica? Bueno, la primera pregunta, sí, efectivamente. Los casos de Lula, el caso de Rafael Correa, el supuesto de Cristina, son claros casos de lawfare. El caso de Evo Morales y Bolivia es distinto, es un caso particular. Sí, es lawfare, pero tiene otras características.
Yo no sé, no estoy seguro tanto si en Bolivia se prestó una minoría del Poder Judicial. Porque el método, en la Argentina hubo persecución de jueces. Hubo jueces separados arbitrariamente del cargo, hubo maniobras habilidosas para separar a jueces de sus funciones, etc. Se forzó incluso a la Procuradora General de la Corte para renunciar, etcétera. Pero eran amenazas mediáticas de descuartizamiento, de linchamiento mediático. En Bolivia el fenómeno fue distinto. En Bolivia no funcionó esta táctica de crear el partido político único. Crearon el partido político único, pero no funcionó. Y no funcionó porque creo que Evo Morales hizo algo en Bolivia que no tiene regreso, que más o menos sería equivalente a lo que en la Argentina fue Perón en el año 45. Pero en la historia boliviana y en las características bolivianas, más importante todavía. Evo Morales logró poner a los indios 500 años de subordinación y de marginación dentro de la política. Y eso no van a salir más. Y por eso el partido único ese no dio resultado, y entonces decidieron acudir a un torpe golpe de Estado modelo época de seguridad nacional. Los jueces no sé si hubo tantos jueces que se motivaran por los motivos que yo dije hace un rato, pero eran amenazados físicamente, eran amenazadas sus familias. Eran amenazados con quemarle las casas. Era algo distinto. Ahí el fenómeno fue un poco distinto. En el resto sí es claramente el lawfare, más o menos como lo conocemos en nuestros países. En cuanto a la segunda pregunta, bueno, tenemos que estar atentos y tenemos que ir generando, no hablo en general, pero sí podría decir en todo nuestro derecho, ir generando un derecho nuestro. Nosotros tenemos que regular normas racionales para sociedades extremadamente estratificadas. Nosotros somos campeones de los coeficientes de Gini del mundo. Es decir, tenemos los más altos coeficientes de distribución injusta de la riqueza. Más alto que África. África es más pobre, pero nosotros somos más desiguales. Entonces eso naturalmente son sociedades particularmente conflictivas las que tenemos. Y sí, tenemos normas de deber ser igualitario, todo lo que se quiera, pero no somos igualitarios, ese es el asunto, no somos mínimamente igualitarios. Es decir, cuidado, igualdad no es igualación, ¿no? Eso, la igualación es la negación del derecho a la igualdad. La igualdad es el respeto a ser diferente, ¿no? Y, respeto a satisfacer las necesidades de los que son diferentes. Pero bueno, esta estratificación social tan marcada hace que la lucha anticolonial es una lucha por la igualdad. En definitiva, todos nuestros movimientos populares lo que han hecho ha sido ampliar la base de ciudadanía real. Yo no sé si sin los movimientos populares de la Argentina estaría hoy hablando acá. No sé si no... No me hubieran abortado por pobreza, no sé si no me hubiera muerto de alguna enfermedad infantil atendible, no sé si hubiera llegado a leer y escribir, y menos sé si hubiera llegado a la universidad. Creo que toda esa ampliación de ciudadanía real en nuestros países se la tenemos que agradecer a los movimientos populares con todos sus defectos y con todas sus contradicciones, y cuando nos observan desde el hemisferio norte y nos dicen que somos contradictorios, sí, lo somos, qué sé yo, que vamos a ser un movimiento popular nuestro, es pluriclasista, y naturalmente que tiene contradicciones, y naturalmente que muchas veces personalista, porque alguien hace una síntesis, y bueno, sí, es así, son las características de nuestra política, ¿no? En la lucha anticolonial, y sí, somos pluriclasistas, qué se va a hacer, bueno, pero en ese sentido, los avances se deben a esos movimientos.
Entonces, un poco creo que lo que tenemos es que repensar eso, repensar el derecho a la medida de nuestras sociedades, y lo primero que tenemos que hacer es rechazar cualquier teoría jurídica que quiera reducirse a lógica jurídica. Rechazar cualquier teoría jurídica que, por método idealista, neokantiano o el que sea, funcionalista o lo que se le ocurra, pretenda hacerse ciega a los datos de realidad de nuestra sociedad. Y no nos olvidemos que esas teorías también se inventaron en Europa, en su momento, hace casi 100 años o menos. ¿Para qué? Para no ver la realidad de tremendos crímenes que sucedieron allá en otra época. Entonces, cuidado con lo que trae, cuidado con lo que desembarcamos doctrinariamente en nuestras aduanas. Cuidado con el contenido político de lo que creemos que son construcciones técnicas, superiores técnicas. Sí, son muy técnicas, pero la lógica no es ontología, ¿eh? El ser no sale de ahí. Y una, en algún momento dije que cada sentencia es un acto político, y un acto de poder político que no tenga en cuenta los datos de realidad es que no está midiendo las consecuencias. Y si no está midiendo las consecuencias, es un acto de poder político delirante, completamente delirante. Ese es el asunto. Recuperar realismo jurídico. Nós estamos chegando ao final dessa aula e eu gostaria de deixar uma última pergunta. Aqui no Brasil, nós já conseguimos identificar, através do trabalho do Intersect, a ligação entre os operadores dos processos jurídicos contra o presidente Lula com o governo dos Estados Unidos, através do juiz Sérgio Moro, que depois veio a ser ministro do presidente Bolsonaro. Esse é um traço que pode ser encontrado no contexto latino-americano ou é uma peculiaridade brasileira? No. Pero tengamos en cuenta lo siguiente. En un momento precisé esto, no confundamos esto con el viejo imperialismo. El viejo imperialismo eran políticos. Las intervenciones en las aduanas centroamericanas, por ejemplo, de hace 100 años, eran el viejo Roosevelt viejo, ¿no? El del Big Stick. Esas cosas eran políticos, en función de sus establishments, pero políticos, y de intereses políticos de los Estados Unidos en aquel momento, intereses políticos, nosotros sufrimos mucho más el imperialismo británico, sí, más Brasil también, claro, nos juntamos para hacer una guerra genocida y destruimos el Paraguay, no nos olvidemos, ¿por qué? Por presión británica. Eso era imperialismo. Es tu expresión de intereses de las corporaciones que instrumentan a políticos. Los políticos son hoy lobistas y rehenes de las corporaciones, los políticos del norte. No tienen ninguna autonomía. Quien crea que el señor Trump puede hacer algo contra las corporaciones con sede en Estados Unidos está perdido. No puede. No tiene poder para hacerlo. Son intereses corporativos. Ya no son los intereses de una potencia. Las corporaciones tienen sede, no tienen bandera. Y hoy este totalitarismo financiero que cunde por el mundo es la mayor manifestación de criminalidad organizada. Es el organized crime en gran escala. Que curiosamente, ese organized crime en gran escala
nos crea y nos fomenta una pequeña delincuencia de subsistencia local que le resulta funcional. Claro, alguien me dice, bueno, pero ¿cómo puedo creer que realmente el mundo está manejado por una criminalidad? Todos los poderes colonizadores nuestros fueron criminales y genocidas. ¿O no lo fue el colonialismo originario? ¿O no fue lo que hicieron los asesinatos de indios que ven en el para el este brasileño? ¿Y el neocolonialismo no fue criminal? ¿O qué hizo en África? Pregúntele al África Central, pregúntele con Leopoldo II. Pregunten la forma en que disminuyeron la población de todo el norte de África. Siempre, siempre el colonialismo fue criminal. Y este también lo es, en esta forma particular de criminalidad organizada, criminalidad financiera. ¿Sí? Muito bem. Agradecemos ao professor Zaffaroni por essa magistral aula sobre o tema Lawfare e a pena, trazendo esse contexto que nós vivemos na América Latina, de totalitarismo financeiro e as suas repercussões na esfera penal. Agradecemos a audiência de todos e principalmente do professor Zaffaroni por ter participado do nosso curso internacional de Estado, Política e Democracia na América Latina. Muito obrigado, professor Zaffaroni, e obrigado a você que está nos assistindo. Sou eu que fico muito obrigado. Um grande prazer de ter falado com o senhor hoje. Tá. Prazer foi todo meu. Também.